Ganó San Lorenzo y desde lo que cuenta para las matemáticas en un equipo que está disputando el campeonato es eh, lo importante. Ganó 4 a 2. Ante Belgrano y por lo menos hasta el lunes es el puntero de campeonato. Ahora, a tres fechas del final, ¿muestra argumentos San Lorenzo como para ser candidatos? Y yo digo que sí, que ese primer tiempo que jugó hoy, independientemente de haber terminado 2 a 1, producto de un error propio y también un poco de acierto y de, y de experiencia del picante en anticiparse al defensor, en cuerpearlo y sacarlo, eh, creo que ese primer tiempo de San Lorenzo buscando la pelota cerca de su arco, tratando de presionar, de recuperarla, de jugar, de tener variantes en ofensiva de llegar con mucha gente, todo eso eh, redondeó un primer tiempo como para decir San Lorenzo es un firme candidato eh, para ganar el torneo. ¿Qué cosas dejan dudas todavía de este San Lorenzo que cuando no puede recuperar la pelota hacia adelante, porque un equipo en el fútbol no puede estar 90 minutos presionando a 40 metros de su arco? Es imposible eh, y en algún momento el, el rival y también las necesidades propias harán que se repliegue. Bueno, cuando San Lorenzo jugó más cerca de su área, allí no mostró la solidez que sí tenía el equipo en el primer tiempo cuando presionaba adelante. Esa es la duda que queda para saber hasta cuánto le da San Lorenzo para en los mejores momentos, como lo fue contra Boca en el primer tiempo, como frente a Newell's en el primer tiempo, y hoy ante Belgrano, ¿les sirve para liquidar los partidos o tiene que sufrir demasiado cuando ya no puede presionar tan adelante y se repliega? Lo de Belgrano ha sido otra vez más una muestra de lo que este equipo es capaz, incómodo, difícil, con una estructura ya consolidada y con un delantero que está pasando por un momento excepcional, ya tiene más de 30, pero el picante Pereira todavía tiene vigencia.